Hey, ¿qué dicen mis panas de Demencia Moto Pasión? Bueno, brother, en esta ocasión nos fuimos a visitar a nuestro pana Julio Coloma. Armamos ruta por la antigua vía Chiriboga, algunos brother, y nos fuimos para Yuriquín, la tierra de este hermano de Demencia Moto Pasión, el cual venía de un sudamericano y nosotros teníamos que oír esas historias, teníamos que oír esos consejos, así que agarramos las naves y nos fuimos a Yuriquín a visitarlo. Julio César Coloma Prado. Mis papás vinieron a colonizar prácticamente por esta zona. Yo una vez miré a unos niños en el pueblito más arriba donde yo vivo que tenían una bicicleta y yo me puse a fabricar una de palo, o sea, con tapas de baldes, de pomas, y supuestamente esa era mi bicicleta de infancia, porque una era que los recursos de mis padres, o sea, no estaban en, tenían el dinero como para darme ese lujo, porque eran caras, pues estamos hablando que eran en Sucres, pero igual eran muy caras en esos tiempos. Recuerdo que no cualquiera tenía una bicicleta, y entonces después aparecieron las motos en esos tiempos de dos tiempos. Y pues yo decía un día de tener una moto de esas. Claro que tardó mucho tiempo. Yo aprendí a manejar moto a la edad casi de 30 años. Entonces fue a los 32 años prácticamente compré mi primera moto, una motito china. Pero la compré por necesidad. Esa moto la utilicé prácticamente para movilizarme aquí, porque a veces no había carro, a veces tocaba de salir de urgencia, porque yo aquí me estoy dedicando a lo que es a la ganadería de producción de leche cruda. Suquida, una 250. Esa fue la primera moto que yo la compré para utilizarla como para trabajar. Pero en esa moto quería saber lo que es el motociclismo, porque miraba mucha gente que viajaba en motos, entonces no tenía la posibilidad de comprarme una moto más grande. Y esa moto la hice reparar, quedó estándar y fue la primera vez que salí de viaje. Me fui hasta Colombia y bajé por el trampolín del muerto, algo así. Entonces me di cuenta que sí, me gustaba el motociclismo, y entonces empecé a trabajar duro y a ahorrar para comprarme la moto que actualmente ahora tengo. Yo me fui de viaje con una Tenere 660, es año 2013. Y en realidad es una moto muy segura, o sea, prácticamente fue una moto muy segura, porque no me dio mayor problema, aparte de los pinchazos. Eso fue el único inconveniente que yo tuve en las rutas. Fue el boom del Facebook y las redes sociales y todo eso. Entonces empecé a seguir páginas de motociclistas y yo dije, pues era mi sueño de algún día conocer un poco de, por lo menos de América, lo que es Norteamérica y Suramérica. Entonces ese fue mi sueño, dije, algún día tengo que salir de viaje, algún día tengo que vivir lo que otros motociclistas están viviendo. Pero por condiciones de tiempo y condiciones económicas no me podía darme el lujo, como se dice, de pasearme dos meses, tres meses en un solo país. O sea, mi viaje fue un viaje muy rápido. Entonces yo quería hacer el menor tiempo posible entre lo que es Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y otra vez retornar a casa. Comenzando por Perú. En Perú, como la meta era llegar pronto a Ushuaia y salir zigzagueando. Entonces, la idea era llegar y salir conociendo de abajo para arriba. Entonces, pasé Perú, llegué a Bolivia, de ahí pasé a Argentina, de Argentina crucé a Chile y de Chile otra vez regresé allá a la Patagonia, en Argentina. Entonces, la idea era salir un poco más despacio, pero empezaron a haber problemas sociales, o sea, paros en Colombia, paros en Ecuador, paros en Bolivia, paros en Chile. Entonces, o sea, dije, no, o sea, las cosas no están funcionando bien. Entonces, pues hay que hacer todos los países lo mayor rápido posible y volver a casa, porque estas situaciones se están poniendo un poco difícil. Y uno quedarse botado en otro país, creo que es muy difícil. Yo no he vivido esa experiencia, pero he visto otros viajeros que han tenido que dejar hasta las motos abandonadas para regresar a su país. Bueno, si te gusta y tienes la pasión por las dos ruedas y la moto y viajar en moto, o sea, no hay cosa difícil. O sea, tú viajas relajado, actitud positiva siempre, y las cosas se van dando de por sí solas.
encuentras en el camino más viajeros, o sea, prácticamente casi no viajas solo, encuentras más gente, ciclistas, muchos ciclistas que están viajando. Y la gente te empieza a seguir en redes y te preguntan por dónde vas, dónde estás, a dónde vas a llegar, dónde vas a parar. Y entonces no se vuelve difícil el viaje porque hay mucha gente que te está colaborando y te colabora en la ruta. O sea, ya tienes dónde acampar, muchas veces la merienda, el desayuno al otro día y viaja relajado. Lo que más me impresionó fue el respeto al motociclista en otros países, por ejemplo en Argentina, en Uruguay, en Brasil, o sea, respetan en esos países, respetan mucho al motociclista, le dan preferencia, o sea, porque sucede un caso que yo estaba llegando a Copacabana, a Brasil, a Río de Janeiro, y había unos trancones, o sea, como que había accidentes más adelante, y entonces, pues aquí se tiene la costumbre de seguir la línea entrecortada que divide los carriles, entonces, y yo simplemente me estacioné para mirar si es que podía, si había chance para meterse por ahí. Entonces yo salí, me abrí y me puse en la línea y me sorprendí porque los carros empezaron a abrirse, me empezaron a dar chance. O sea, se pusieron a un lado, o sea, como que no sé, pensaron que era un policía o un, no sé, no, qué sería, o será simplemente el respeto o la, ¿cómo se dice? O sea, lo que la preferencia que le dan al motociclista o al extranjero de pronto, entonces eso fue lo más impresionante, o sea, lo que me llamó más la atención. Igual en Chile también, la gente también como que te da preferencia, te respeta mucho. Pues nada, o sea, para mí sinceramente este viaje fue, no fue como una película, sino fue como una telenovela. Lo más, porque en todos los países me fue bien, o sea, no tengo, o sea, de qué decir, en un lado me fue mal, en otro lado no me atendieron bien. Lo único difícil fue en Bolivia. Cuestión de gasolina, no sé, todo mundo habla de la gasolina, o sea, siempre dicen que tratan de como de extorsionar al extranjero, los bolivianos, pues más o menos creo que cuesta como 3 bolivianos el litro de gasolina, pero dado el caso a mí me querían cobrar, o sea, prácticamente pagué los 9 pesos bolivianos por cada litro de gasolina, entonces se me hizo muy caro, se me hizo muy difícil, entonces yo lo que quería es salir rápido, pero por cuestión de gasolina. De ahí la gente no, o sea, como en todos lados, cuando llega un extranjero, como que la gente, o sea, es curiosa, se apega, te preguntan, quieren saber de dónde eres, a dónde vas. Exactamente fueron 3 meses y 2 semanas lo que duró mi viaje. Fue un viaje, o sea, un poco maratónico. Y el presupuesto, como ahorré para el viaje, gasté exactamente como $2,400. Eso es lo que me costó, incluido combustible y llantas de atrás cambié 2 veces y una llanta delantera. Cambios de aceite no lo hice porque fui llevando el aceite desde aquí, desde Ecuador, me fui llevando el aceite de viaje prácticamente. En realidad yo como soy una persona, o sea, soy campesino, yo mucho orgullo, entonces las ciudades grandes no me llaman la atención, lo que yo iba es por los paisajes, las montañas, los caminos off-road y entonces prácticamente yo acampé mucho. Siempre buscaba los lugares más, ¿cómo se dice? Más tranquilos, más alejados de las ciudades porque me sentía más seguro para acampar. Y yo utilizaba hotel una máximo 2 veces a la semana, o sea, para lavar la ropa, para asearme, descansar un poco y conectarme a internet y estar un poco comunicado. En realidad, solamente es cuestión de decidirse. Lo más difícil es, por ejemplo, yo solamente tengo a mi madre. Entonces lo más difícil se me hizo despedirme de ella porque era pues, un viaje de eso. No se sabe si regresas o no regresas, pero la meta es volver a casa. Pero siempre con actitud positiva, pensando de que te va a ir bien, que o sea, ni siquiera por imaginación vas a tener algún percance en la ruta, sobre todo viajando con mucho cuidado. Pero es fácil viajar, o sea, solamente tienes que salir del país decidido a aventurarte, a conocer nueva gente, nuevas culturas, nuevas gastronomías. Y las cosas se van dando de por sí solas, fluyen
de una forma muy, muy, muy tranquila. Bueno, qué buena historia, ¿no? Una historia que nos motiva a seguir luchando por nuestros sueños. Una historia que nos motiva que nuestro único límite es nuestra mente, brother. Así que, bueno, panas, a soñar alto, a cumplir nuestras metas. Escríbeme en un comentario a dónde te quieres ir, a dónde es tu sueño irte en moto, brother. Esto es Demencia Moto Pasión. Comparta, profesor, el contenido. Dele like si le gustó, profesor. Motívenos a seguir rodando, a seguir creciendo. Y bueno, mis panas, como decimos nosotros, nos vemos en la ruta, mis brother. Esto es Demencia Moto Pasión. Nos vemos en la ruta. Hoy, disfrutar de una buena ruta mientras lubricas tu cadena es posible. Te presentamos Jabalí Lubrica Cadenas. Es un dispositivo mecánico que al ser instalado en tu moto te permitirá lubricar la cadena de una forma fácil y uniformemente. FF Design, maleteros para motos. JJ Motos, servicio mecánico especializado. Esto es Demencia Moto Pasión.